por los cuales se te imputa o los motivos por los cuales se te está citando para ser entrevistado. No es el caso de los testigos, porque sobre los testigos, no como no están imputados, no hay, sencillamente ellos tienen que testificar, claro, sobre hechos que le costan. Claro. Por supuesto que si la persona que es citada por cualquier organismo integrante del sistema de justicia penal no concurre, primero tiene la obligación de concurrir a una sola citación, no es que son dos o tres, la ley no dice nada de eso. A una sola citación esa persona debe concurrir. Si no concurre, está demostrando su disposición de no someterse o no colaborar con la justicia. ¿Y eso acarrea otro delito? O pudiese ser que la persona pudiese estar involucrada también en los hechos que se están investigando. Okay. Entonces, vamos a garantizar transparencia, objetividad, ética, imparcialidad. Todo vamos a garantizarlo en el marco de la Constitución y la ley. Lo que sí te puedo decir que no podemos permitir que en este caso se atente contra la vida del presidente de la República, que se atente contra la vida de altos funcionarios, se vaya a crear una desestabilización en el país, que haya un caos en el país, sino que tenemos que poner un freno a esto, o sea, detener estas acciones, porque todas las instituciones estamos abocadas a la seguridad y la tranquilidad del país. Entiendo que hay cosas, fiscal, que por la misma investigación usted no puede develar, pero de las pruebas que ya han salido a la luz pública, por lo menos quisiera saber si hay nuevas, si se pueden anunciar algunas, o si por lo menos hay nuevas aparte de las que ya el público conoce. Por lo menos por lo que respecta al Ministerio Público no las vamos a decir, pero sí hay un cúmulo de pruebas, y no pruebas, porque esos son elementos de convicción. Elementos de convicción que se incorporan a la investigación y que constituyen pruebas cuando se evacúan en la fase de juicio. Pero mientras tanto son elementos de convicción que se recaban en el marco de la investigación. Pero todos estos elementos de convicción que se han recabado en el marco de la investigación, tal como lo dice la ley, el Código Orgánico Procesal Penal, es preocupante, pues, la situación de estos grupos desestabilizadores y que han actuado en desconocimiento de lo que es el ordenamiento jurídico en su integridad. Y que, fíjate una cosa, si tú puedes estar descontento con un presidente, puedes estar descontento con algunos funcionarios electos popularmente o que hayan sido designados, pero es que la ley, la propia Constitución y las leyes establecen mecanismos para las revocatorias de mandato. Entonces, si hay un descontento o no te gusta un presidente, eso es normal y eso es lo bueno de la democracia. Y en el caso nuestro, la Constitución prevé cómo son las revocatorias de mandato y también prevé las elecciones. Tú puedes perfectamente convocar a unas elecciones y con seguridad, porque tenemos un organismo electoral que mira ha demostrado transparencia, ha dado muestras de transparencia, bueno, tanto en las elecciones presidenciales como en las elecciones de gobernadores y como en las elecciones de alcaldes. Las recientes también que, claro, que se realizaron. O sea, el Consejo Nacional Electoral sirve para las elecciones de diputados, alcaldes y también de presidentes. Fiscal, yo quiero aprovechar su presencia para hacerle una pregunta, que por las redes sociales siempre la gente nos manda, o cuando estamos en la calle la gente nos para preguntarnos, y usted creo que es propicia para responder eso. Hay gente que dice, ¿por qué si hay los elementos? ¿Por qué si se sabe que están los correos, que se hablaba de magnicidio? ¿Por qué esas personas no están presas ya? Bueno, eso, ese resultado lo da es la propia investigación. En derecho existe, en derecho penal existe una máxima que los objetos hablan. Entonces, en la medida que esos objetos van hablando, esos elementos se van recabando, se incorporan a la investigación y el fiscal va sacando sus conclusiones y dice, bueno, frente a este hecho que tengo en este momento, la actuación que tengo que hacer es esta. Entonces serán ellos, los fiscales investigadores, quienes van a decir cuáles son las acciones que se van a ejecutar. Esto que yo estoy informando al país, indudablemente me lo claro, dijeron los fiscales. Y precisamente pasa porque ahora usted anuncia que estas tres personas que estaban citadas a presentar ya no están en el país. Entonces la gente pensará en su casa. Les anunciaron y se fueron, y los dejaron ir. Sí, lo que pasa es que ese es el derecho que hay en este país.
el ejercicio del derecho. Todo el mundo puede transitar libremente por el país si no tiene una prohibición expresa. Uh-huh. Y puedes salir del país e ingresar al país si no tienes una prohibición expresa, por ejemplo, prohibición de salida del país. Entonces, en este caso no lo había. ¿Quedaría interpretar por qué se fueron? Va a quedar la duda. Uh-huh. Bueno, quiero aprovechar para preguntarle sobre otros casos. ¿Cómo avanza el caso de Leopoldo López, que ya pasó a juicio? Sí, ahora corresponde al Tribunal de Juicio fijar la oportunidad para que inicie el mismo. Uh-huh. Bueno, y allí esa audiencia es pública, es oral y pública. Uh-huh. Allí cualquier persona puede estar presente allí y puede ver cómo se evacúan las pruebas. Uh-huh. Allí es que se evacúan verdaderamente las pruebas y si la persona está o no involucrada en un hecho punible. Okay. El concesionario La Venezolana, que también ahí las víctimas han estado protestando, haciendo sus reclamos. Mira, pero en el Ministerio Público los hemos estado atendiendo a todos y reitero el llamado, hasta ahora han acudido más de 5.000 víctimas, no tengo la cifra exacta, 5.286, si mal no recuerdo, si la memoria no me falla, pero han sido debidamente atendidos. Apenas tuvimos conocimiento de este hecho, se hizo un llamado público para que acudieran. Es más, les estamos haciendo llamados que no sigan, porque tenemos entendido que muchos quieren constituirse uh-huh. en grupos, asociaciones, donde les piden dinero, que no sigan pagando dinero, que ya es bastante con todo lo que han perdido hasta ahora, para que sigan pagando. Pero en el Ministerio Público le estamos dando respuesta de todo. Nosotros hemos pedido captura contra los presuntos responsables, hemos congelado sus bienes y las cuentas, prohibición de enajenar y grabar uh-huh. los bienes y congelar las cuentas. Es más, no solamente las cuentas de la empresa, sino de las personas. Estamos también haciendo otras diligencias a nivel internacional, diligencias de investigación, para garantizar que por cuanto esta investigación se está tramitando por delincuencia organizada, que estos bienes incautados y estos bienes que se han congelado puedan servir para resarcir el daño que se le ha causado a las víctimas. ¿Qué balance podemos hacer a este punto sobre las guarimbas, el balance de detenidos, en las investigaciones que se han hecho? Sí. Hasta ahora no tengo la cifra en la mano, pero te puedo decir que en un saldo lamentable de 42 venezolanos que perdieron la vida, uh-huh. de los cuales 10 son funcionarios públicos. Dentro de esos funcionarios públicos había un fiscal del Ministerio Público, o sea que un funcionario nuestro también perdió la vida. Más de 800 personas lesionadas. Hasta ahora creo que quedan privadas de libertad nada más 139 personas, de los cuales 17 son estudiantes, 15 son estudiantes. Bueno, hemos actuado también con objetividad, con transparencia, apegados a la Constitución, a la ley, garantizando el debido proceso, garantizándole los derechos humanos, donde se ha denunciado que las personas han sido víctimas de maltratos, uh-huh. excesos policiales. ¿Qué ha pasado en esos inmediatamente casos? Hemos iniciado la investigación, ya tenemos un número de actos conclusivos, de acusaciones incluso, uh-huh. Tenemos un número de funcionarios privados de libertad. O sea que hemos actuado, hemos dado respuesta como un Estado serio, responsable, un Estado que está interesado en que se investiguen las violaciones de los derechos humanos y que se investiguen y se sancionen también a los responsables de los otros delitos, porque 42 personas perdieron la vida. Allí hay un caso de un capitán de la Guardia Nacional que perdió la vida en el Estado de Aragua, donde ya tenemos ubicadas las personas, pero se sustrajeron de la justicia, inmediatamente se fueron del país. Ya pedimos incluso la alerta roja, lo colocamos a estas personas en alerta roja para que, bueno, si en algún país pueden ser capturados, se traigan aquí al país. En el caso del joven que perdió la vida en La Candelaria, Basil da Costa, también ya presentamos acusación. La joven que trabajaba en un canal de televisión, que era la que encargada de las señas, recuerdo cómo es que se llama eso. Bueno, Vanessa, creo. Así. Bueno, lo cierto es que también ya hay una orden de captura contra esa persona, hay una orden de captura también contra la persona que presuntamente atentó contra y por la cual perdió la vida una modelo. Entonces, hemos actuado, estamos dando respuesta. Por cierto, que en los próximos días vamos a sacar un folleto, el Ministerio Público, un libro, una revista, uh-huh. donde vamos a dar información de todos estos casos. Los 42 casos, estamos explicando detalladamente qué se ha hecho,
cómo se ha actuado y cuál es la acción que ha ejecutado el Ministerio Público y el Estado venezolano en su conjunto. ¿Y cómo vamos a hacer para tener esa revista? ¿Dónde va a circular? No, a estar allí. Te vamos a mandar una allí también. La vamos a poner a circular en todos los sitios, a todas las instituciones, a las personas. Creo que vamos a reproducir 2.000 o 5.000, ahorita no tengo el número a la mano. Fiscal, bueno, en los últimos días hay una noticia que ha sido rebotada sobre todo por medios de comunicación internacionales. Precisamente ayer y hoy le han dado muy fuerte a este tema y es la solicitud de antejuicio de mérito que han hecho contra usted. Yo creo que no lo han hecho. Bueno, lo que quieren hacer. Que van a hacer, mira, eso es en la democracia, esto es un país democrático, eso es democracia. Es decir, que tú no te gusta alguna persona o consideras que algún funcionario está en curso en alguna irregularidad y utilizas las herramientas que te prevé la ley. Esto es, y puedes expresar a viva voz lo que quieras, puedes hacer, manifestar sin armas, sin cometer delitos y de acuerdo a lo que establece la Constitución y la ley. Esto es democracia. Entonces, este es un país democrático, un país donde todos los derechos se ejercen a plenitud. Bueno, vamos a terminar por el inicio de esta entrevista para reiterar la información que usted nos ha ofrecido con la orden de aprehensión. Vamos a reiterar esa información y qué puede esperar el pueblo venezolano luego de estos anuncios por parte de la fiscal. El pueblo venezolano siempre debe esperar de parte del Ministerio Público que vamos a hacer justicia, castigar a los responsables de hechos delictivos. O sea que la pretensión punitiva del Estado siempre se va a hacer efectiva. Que en el caso de que se cometa algún delito, bueno, sancionaremos a los responsables y utilizaremos las herramientas que nos da también la ley para impedir incluso que ocurran hechos que no solamente atenten, que sean delictivos, delitos comunes, sino que atenten contra la estabilidad, contra la seguridad, la integridad de la nación. Me estoy preguntándome en este momento, ¿cuándo es el tiempo en el que el pueblo venezolano sepa con detalles, por ejemplo, esos elementos de los que usted habla, el resto de las órdenes de aprehensión? ¿Cuándo es el momento? ¿Cuándo la gente? Porque seguramente va a haber mucha expectativa a partir de estos anuncios. Sí, seguramente cuando resulte aprehendida alguna persona, uh-huh, ahí se va a saber que contra ese había una, uh-huh, orden de captura. Pero será el tiempo. Pero en el caso de los que ya se saben, ¿qué se puede esperar ahora? Respecto a ellos, solamente que se logre la captura. Uh-huh. Esperamos, sabemos que están fuera del país, por eso fue que pedimos hicimos la uh-huh, la solicitud. Bueno, esperamos que los capturen, pues que se haga efectiva la pretensión punitiva del Estado. Bueno, fiscal, muchísimas gracias por la entrevista. No, gracias a ti. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, compartió.